todo el mundo. Muchas gracias. Dispone de todos los ingredientes que hacen falta para una buena receta. Las gradas son un gran espectáculo de ruido y de color, independientemente de a qué bando apoye cada uno. Así que es un privilegio poder vivir esto en directo. Una imagen para quedarse embelesado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Venga, va. Un buen servicio. Aquí es medio gol. Intenta quitársela de encima. Sí, si quería hacerlo mal, se ha esmerado. Peligro evitado. Y ahora, la réplica. Ese es el peligro que entraña. Regalos así no se ven todos los días. Eso es, se ha posicionado muy bien. Un despeje providencial. Y la juega hacia la izquierda. Un balón peligroso, a la par que desilusionante. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Se le encara bien y se hace con el balón. Bien medido, ha visto la carrera. Uy, qué buen desmarque, ¿eh? Consigue salir. Bien, gol. Con este suma ya 10 goles, no está mal. Es imposible colocarla mejor. Le pegó el balón sin mirar a portería, es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. ¡Qué golazo! Reanudamos el encuentro con 1-0. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. Neymar decide jugar por la izquierda. Roberto Carlos ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. ¡Va a golpear! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! ¡Se los están! Pase de tiralíneas puede partir cualquier línea defensiva. Ahora deben remontar 2 goles. Pero con instinto. Corner, el segundo del partido. El rival todavía no ha sacado. 2-0. Y el balón vuelve a rodar. Llega y se la lleva de calle. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Menuda birria de pase. Tchouaméni quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. Esto huele a contraataque. Balón. ¡Atención con el disparo! ¡Qué paradón! No se complica y fuera. En profundidad a Neymar. Puede acabar en la red. ¡Busca el remate! Era. Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota. No, por ahí no tiene nada que hacer. Absolutamente nada, ¿eh? Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Mbappé. There will be one y abre a la banda. Vale, tenía que haberle pegado mejor para encontrar destinatario. ¡Patapum para arriba! No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Cuando uno lo da todo, merece el premio del triunfo. Hoy, el resultado es justo. Gabriel Jesús ha sido elegido el hombre del partido. Un reconocimiento más que merecido.
Maldini, ¿cómo has visto el partido? Para pensar en la victoria hay que empezar por intentar dejar tu portería a cero. Eso es clave. Después, pues podrás tener más o menos fortuna en el remate.